zona que está hasta Carolina del Norte, del Sur, o no sé, del Oriente, del Oeste. Nada más y nada menos que Patty, que está, Patty Miranda, dice, hola, hola, hola. También dice, Lince no se escucha, no se escucha, ¿estamos bien? Bueno, por ahí ya está el sonido, algo me estaban diciendo, compa, no se escucha, pero sí se escucha, ¿sí? Ahí estamos, compita, súbale a su celular, señor. Es que lo que pasa es que su lar es de esos del año del canto, por eso pasó, no se crea. Bueno, es de confianza la persona, por eso lo digo así, ¿no? Patty, saluditos para usted, saludos para Toronja también, que está por allá. Saluditos para una linda persona que estuvo con nosotros en el programa pasado y, por cierto, nos trajo unos licuados así como, la neta, muy buenos, que nos hizo muy bien y andábamos así como bien alerta, así, con la proteína y todo lo verde. También saluditos para Miriam Pérez, que estuvo por acá con nosotros. Saluditos, Miriam, muchísimas gracias por estar ahorita también. Patty dice, hola, hola. Natalia López, saluditos, Natalia, ¿cómo ha estado? Díganos a quién le saludamos y aquí le mandamos el saludo. Manuel Soto, saluditos, Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, hola, hola. También al compa Raudel Salazar, que nos está mirando desde Huejúcar, Jalisco, hasta allá por allá la división de Zacatecas, Jalisco, por aquellos rumbos, saluditos. El vaquero y cantante muy próximamente. Dice, no se escucha nada, pariente. Ya se escucha, compita, súbele al celular. Natalia López dice, no tiene volumen. Ya tenemos volumen, ya se escucha, ¿verdad? ¿Vale? Sí, ya se está. Era el que al principio, sorry. También Patty dice, no se escucha. Oye, si no nos escuchábamos. Es que lo que pasa es que mi micrófono inalámbrico no servía. Dice Pedrillo, cámara, saludos. ¿Desde dónde, compita, Pedrillo? Natalia dice, ya se escucha. Ahora todos dirían, ya se escucha. También dice Natalia, saludos, me encuentro con la China Peralta, saludos a la Sierra Mije o Mijo, algo por el estilo, ¿verdad? Díganos de dónde están escuchándonos para mandarle saludos a toda la gente, especialmente a la gente de rancho y de pueblo, son la gente más así como, más buena onda, más transparentes. Junior Rodríguez, que nos están mirando desde San Luis Potosí, el compita, que dice que ya viene en camino. Tal vez en el camión también, ¿no? Dice, un saludo, compita, para mi papá y mi mamá. Cumplieron años ayer. Ahorita que llegue el grupo le vamos a cantar las mañanitas para mi papá y mi mamá, pero mándenos los nombres, compita, pues así como no es para mi papá y mi mamá, van a ser mis papás, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, señores, vámonos con un aplauso, que se oiga bonito, para el grupo que tenemos invitado hoy, porque ya queremos platicar con ellos a ver qué rollo, a ver qué onda ese, que están apegó. Así es que un aplauso para el grupo Apego, señores, que se oiga bonito y que vengan para acá. ¿Dónde andan los músicos? ¿Dónde andan? ¡Ah, por acá viene toda la bola! Señores, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Sí, sí? ¿Cómo andamos para allá? Saludos. Y les voy a contar lo que sucede. ¿Cómo van para allá los de acá? ¡Ah! Yo, aquí hay que agarrar el lugar para Ahí estamos. Bueno, pues ahora sí, muchachos, muchísimas gracias por venir primeramente. Gracias. Tienen caras conocidas por ahí del medio, de los escenarios de aquí de Los Ángeles. Tengo entendido que todos eran de diferentes grupos, o son todos del mismo grupo, o ¿cómo está la cosa por ahí? No, pues somos de, al principio éramos diferentes grupos, okay. Pero ahorita... Pero sí, ahorita ya somos Apego Norteño. Apego, este grupazo que ya tiene apenas está renaciendo, ¿cómo está la cosa? Así es, Martín, tenemos 6 meses, estamos cumpliendo 6 meses y mira, gracias a Dios nos está yendo muy bien. Lo que estoy viendo, que fíjate que yo siempre miro y admiro cuando un cantante, un grupo, una agrupación se forma, muchos pues empiezan a trabajar, pero no traen ni dos camisas iguales, ni sombreros iguales, traen una camisa verde, azul, morada, o no traen nada. Y lo que yo veo que ustedes empezaron así, en 6 meses hicieron música, grabación, hicieron trajes, pues yo los veo, los trajes así más carillos, toda la cosa, ¿verdad? No, olvídate. Eso dice, yo pienso que mucho de una agrupación, ¿cómo tuvo este trabajo tan de carrera? Pues mira, cuando empezamos con el grupo, de hecho, ellos ya estaban. Y mira, y cuando yo les dije, ok, le entramos, pero ¿cuál es el plan?
¿Estamos? Ahora sí. Ok, cuando yo entré con ellos, pues ellos ya estaban, ¿no? Me invitaron y pues yo les dije, ok, hay que hacer las cosas bien, en serio, y pues con mucha disciplina. Y mira, pues hasta ahorita vamos muy bien y pues yo creo que ha funcionado, ¿no? Desde el vestuario hasta lo que hemos grabado. Así que vamos bien, gracias a Dios y gracias también al público que nos ha apoyado muy bien. Y yo creo que este es buen resultado, ¿no? Y gracias por la invitación, Martín, gracias. No, esto es básicamente para que por allá tenemos un poquito alta la música de fondo, creo que por ahí que nos la bajen, ojalá que para oír más. El ingeniero, ahí está. No, la verdad es que pues lo veo muy bien, o sea, sí se combinaron. Yo pienso que una agrupación lo primero es que se entiendan como, ¿cómo te dijera? Que haya una amistad, una buena relación. ¿Hay buena relación entre ustedes, muchachos? Claro, claro, por supuesto. Sí se llevan bien. Claro, claro, no, pues olvídate, mira cómo venimos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si en una agrupación no hay buena vibra, no hay buena comunicación, pues no funciona. No, y en este caso, pues así que estamos recién casados. Andamos de luna de miel. Así es. Sí, ándale, así es. Así que andamos de luna de miel. Así que vas a ser padrino, ¿eh? Por supuesto, casado, pero con el compromiso, ¿no? Del grupo. Grupo sí, amigo, sí, claro, sí. Está, claro, estamos claro, comprometidos con la agrupación. Sí, pues hay que aclarar las cosas. Oh, sí, cierto, ¿verdad? Oye, primeramente vamos con el primero, que nos diga su nombre y qué es lo que toca. Acá el güero. Oh, claro que sí. Por supuesto, mi nombre es José Argueta. Soy originario de El Salvador. Y pues un placer estar aquí con el grupo, aquí con mis compañeros, el grupo Apego Norteño. Y pues me encanta la música. Y me dice, oye, tú salvadoreño y tocando música mexicana. Me encanta. La no, hombre, verdad, vos. Usas. El segundo para acá. Ah, pues yo soy el compa Pedro. Yo toco el bajo quinto y soy la primera voz del grupo Apego Norteño. Y pues ahí andamos echándole ganas y ahí echándole a la música, a la composición. También, también componemos y descomponemos. Oye, ¿y por qué bajo quinto? ¿Qué no son bajo sextos? Bajo quinto es porque los bajo sextos le llamaban bajo sexto porque traían 12 cuerdas dobles. ¡Órale! Y el bajo ya de cuenta que le quitaron 2 y quedaron 10 dobles. Oye, ¿quién hizo esa regada? Se puso de moda, yo creo. De moda y... Buenísimo, bueno, pues ya tenemos gente del Salvador. ¿No te dicen que si, ey, Cerrotillo? No, no, no. Es más conocido como el Chele. De la televisión, sí, ¿dónde están las pupusas? ¿No? La pupusa, vos. Bueno, y por acá tenemos. Mira, Martín, pues yo aquí, su servidor, soy Manuel Soto y toco la batería y el compositor de la canción que está sonando por ahí, Me Hace Falta Mamá. Soy del estado de Oaxaca, así que un saludo para toda mi gente bonita del estado de Oaxaca. ¡Arriba, Oaxaca! ¿Oaxaqueños? ¡Ándale, mira! ¿No, sí es cierto, eh? Es de la capirucha, más bien. Ah, a ver, ¿cómo se llama la comida típica de Oaxaca? A ver si es cierto. No son esas pastillas grandotas. Ándale, las tlayudas. Y los chapulinos no tienen que hacer falta. ¿Y el mezcal? No, olvídate. Estás fallando. Echamos limoncito y sale, a ver si sale de ahí, se va. No, olvídate. Para la otra le traemos unos chapulines. Claro, sí, sí, ¿por qué no? Ahí tengo unos, se me hace que en el jardín hay un montón. ¿No son los mismos o qué? No, no, son diferentes. Yo pensé que ahorita voy a echar un taco, pero aquí... No, pues si no, olvídate, ya se hubiera acabado todo aquí. Sí. Bueno, y vamos con el más serio del grupo, que lo veo muy serio. ¿Con quién estamos hablando ahora? Mi nombre es Julián Diego, acordeonista del grupo Apego Norteño. ¡Bravo! Muy bueno. ¿Y quién organizó? ¿Quién fue el que dijo, sabes qué? ¿Quién es el que decidió el color del saco? Pues ahora sí que la ropa se viene dando poco a poco, ¿no? Hemos elegido, cuando vamos a comprar vamos todos y ahí decidimos. O sea, hasta en eso tenemos mucha disciplina en todo. Vamos a cualquier decisión, siempre estamos los cuatro. O sea, no hay ventaja, no hay ventaja. La verdad es algo de que aplaudir, porque yo ya fui músico hace muchísimos años y la verdad, en una agrupación siempre es pura peleadera. Correcto. Que a mí no me gusta ese trabajo porque están apretados y
que soy cochinero y que ese el saco no me aprieta, que me queda acá, y que esos colores son de pasaron y que esos... Es pura contradicción. Pura contradicción, pero fíjate que aquí no, aquí hay bonita química, nos llevamos muy bien en todos los aspectos. A veces salimos a tomar un café sin razón, nomás nos ponemos de acuerdo. Convivimos mucho. Claro, Martín, claro. Sí, claro. Sí, sí. Mira, tal vez se oye un poco chistoso, en todas las agrupaciones siempre dice, oh, yo soy el líder, yo soy fulano de tal, compositor, director, y aquí no hay nada de eso. Aquí todos somos igual, desde el bajo hasta el acordeón. Buenísimo, buenísimo, porque yo realmente creo que esa es la clave para una agrupación, para seguir y seguir y seguir, porque cuando ese dirige y el otro siempre va a pasar, ¿sabes qué? Ahora sí que no me gustó esa decisión que hizo. Entonces, si los cuatro deciden, y los cuatro son uno, como un matrimonio, ¿verdad? Así es, por eso lo decía al principio, ¿no? Que este es como un matrimonio. Hay cosillas que me toca a mí colaborar para el grupo, hay cosas que le corresponde a José. O sea, todos tenemos un oficio, aparte de lo que es el repertorio musical. Aparte de eso, tenemos otra ocupación dentro de la agrupación. Entonces, por ese lado, vamos muy bien. O sea que todos son iguales. La verdad, todos iguales. Muchas felicidades. Gracias, Martín. Por tener su grupo así, porque yo he visto grupos que no están de esa forma acoplados y la verdad los he visto fracasadas. Es que, correcto. Ojalá que, aunque sea el empiezo de aquí para adelante, y al rato van a estar como el Grupo Frontera, ¿cómo se llama? El Grupo Frontera, sí. Grupo Frontera. Se van de la noche a la mañana, dice, hace unos días estábamos en el garage tocando todavía y ahora estamos en los premios. Así es, fíjate que, mira, son 6 meses, pero desde que empezamos, y gracias a Dios nos hemos topado con personas como tú, que nos han invitado a programas muy importantes, hemos ido a, no sé si se puede decir, programas de televisión, hemos ido a programas de televisión, hay otras invitaciones también, otras entrevistas, o sea que gracias a Dios, bendito Dios, nos ha ido muy bien. De poquito en poquito. Claro. De poquito en poquito, ¿no? El más guapo y nos gana todas las morras. No voy a decir nombre, nomás toca el bajo. El del bajo, el del bajo. El que están los dos juntos. Buenísimo, oye, aquí tenemos a Luis Amelia, la buena Sky, dice, nuestro compa David desde Sinaloa, dice, hola amigo Martín, muy buen elenco de saludos. Cordiales con un abrazo y beso. Cordiales con un abrazo fuerte para todos desde Mochila y sus amigos del bandeño HZ hasta Sinaloa, señores. Saludos a Sinaloa. Saludos. Y también a Güera Sky, nuestra amiga que siempre está con nosotros y le agradecemos al mil y pasadito. Dice, ya llegué, Martín. Saludos, dice, para todos y les manda un beso, una flor y una oración. Ándale, pues. También para el compa desde, para allá, desde Nueva York, el Chus 24. Y saluditos para él, donde esté, con quien esté. Bueno, saludos. Saludos. Ya se acabó el frío, así que gracias por volver al programa. Dice DLT Gles Evelia, saluditos. De la Torre, ¿verdad? ¿Será? De la Torre González Evelia, me imagino que sí, ¿verdad? Saluditos también para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Manden sus saluditos, y ustedes que mandaron un saludo, aquí se los mandamos. Y bueno, hoy dijimos que iba a ser el cumpleaños, nada más y nada menos. Bueno, aquí tenemos otro saludito. Tenemos una niña que nos está siguiendo desde hace mucho tiempo. Y ella pues dice que nos está desde Carolina del Norte. Por aquí donde está la saludito, por allá llega. Ok. Dice Martín, Sammy, saluditos para Sammy, pues ya no está tan chiquita, ya cumple 15 años. Saludos, así que pues, bueno. Ya viene sus 15 años, así que bueno. Que nos invite. Saluditos. Muy pronto también, ¿verdad? ¿Por qué no? Hay que celebrar los 15 años. Es todo. ¿Verdad? Hay que celebrar también. ¿Quién cumplió años que dijimos para el principio? Bueno, ahorita regresamos con eso, así que muchachos, vamos con un video y regresamos con más de ustedes. Y luego después de eso nos vamos al remediología de la abuela, porque ya me anda de sed, señores. ¡Excelente! ¿Qué tipo de sed? Ya nos comentaste, ¿eh? Sí, ya guayaba, señores. Buenos días. El video de Tony, el bullense, por sentir lo que es cierto, señores. ¡Vamos, ya regresamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
que sin tu amor no tendría más vida. Qué equivocado estaba yo, por el dolor no lo comprendía. Ahora que ya pasó la etapa de mi sufrimiento, le doy gracias a Dios por sentir lo que ahora siento. Que me quemará, entregarme a la pasión, a que también al final el pago que se haga contigo me vuelva a equivocar. Porque aún quiero vivir y también volver a amar, aún quiero sentir esa llama que me quemará y entregarme a la pasión, que también al final el pago que se haga contigo me vuelva a equivocar. Pensé que sin tu amor no tendría más vida, que equivocado estaba yo, el dolor no lo comprendía. Ahora que ya pasó la etapa de mi sufrimiento, le doy gracias a Dios por sentir lo que ahora siento. Porque aún quiero vivir y también volver a amar, aún quiero sentir esa llama que me quemará y entregarme a la pasión, aunque también al final el pago que se haga contigo me vuelva a equivocar. Que aún quiero vivir y también volver a amar, aún quiero sentir esa llama que me quemará. Gracias por otra oportunidad, mi amor. Gracias a Dios por sentir lo que ahora siento. Y bueno, pues ya estamos de regreso. ¡Bravo! Oye, pues estamos así como que suenamos como la música de banda machos, ¿no? Estamos todos ya adelantados, mandilones y toda la cosa. ¿Alguien de ustedes es mandilón? Todos. Todos. ¿Ustedes dos? Todos, yo sí. Todos, por el ambiente. Más o menos. Bueno, pues más háganse un poquito para allá para que quepamos por ahí en frame. Así es que bueno, amigos, así es que ya estamos hoy de regreso en este segmento que la verdad... pues es un segmento buenísimo para, especialmente para los hombres. Antes de esto, quiero saludar a la gente que nos está mirando. Zoila Bravo, saludos a Zoila, que es una linda persona con quien siempre hemos estado, así que pues, trabajando por ahí al lado de ella. China Peralta, saludos para Julián desde la Sierra Mix, Oaxaca. Dije. Ah, entonces eres tú. No. Julián, es ese es Julián. No, ya, órale. Ya, bien, no, bien, bravo, Julián. También dice Moisés Castañeda, nos está mirando desde Zacatecas, señores. Creo que sí. Pati dice: están cordialmente invitados el 12 de agosto en Asheville, North Carolina, a su fiesta de Sammy. Órale, allá vamos. Y todos en un camión y todos de papaya, ¿verdad?
Bueno, pues ya tenemos casa por ahí en Oklahoma, es que si se animan nos vamos. No, no problema. Sí, pero en el camino está que Oklahoma. Pues pasamos por allá. Bueno, amigos, hoy tenemos un remedio que bueno para todos. Yo creo que les va a gustar bastante. Para todos los músicos. Todos los músicos. Bueno, hoy les vamos a compartir un remedio buenísimo, la verdad buenísimo, que es nada más y nada menos que el reemplazo o el sustituto, algo natural, de la Viagra. ¿Qué les parece? ¡Órale! ¡Órale! Vamos a ver. ¿Qué necesita Viagra? No vamos a decir nada. Bueno, para hoy necesitamos algo bien sencillo, la verdad es algo bien natural que nadie se pone a pensar. Y tal vez lo han sentido, pero es un remedio, es algo naturalito. Muy natural. Muy natural. Okay. Primero de todo vamos a necesitar sandía, señor. Okay. Y un plátano macho. O si no es macho, pues hay más o menos. Esa hembra. Ahí está. Pero vamos a necesitar, vamos a hacer un jugo para los cinco. Y bueno, pues para nuestro técnico a ver si le alcanza, ¿no? Sí. Así que por lo tanto... No, ese ve un poquito reinado. Ya, sí. Oye, pero pregunta, ¿cuánto se le echa de... Mira, a ver. Para esto, como para cinco personas, cinco vasos, vamos a hacer toda una licuadora. Okay. En este caso vamos a poner, un plátano, grande o dos medianitos. Okay. Ahí ya cuánto, ya, depende cómo le gusta el plátano, ¿verdad? Sí, sí. También la sandía, pues sí. Ahora sí que de una sandía grandecita va a ser como una cuarta parte de una sandía. Okay. Si la sandía tiene, vamos a empezar con los ingredientes. Sí, primero de todo, quiero decirles que la sandía tiene, es una fruta que la verdad es buenísima para sus músculos, para, lo, para las personas, para que oxigenen su cuerpo, para circulación. Es si ustedes se deshidratan, buenísima para eso. Tiene potasio, tiene para la oxigenación de las arterias, para decirlo. Ahora. No es cualquier cosilla, sino que. Además da energía. Mucha energía. Si anda bajo energía, hay que comer más sandía. Sandía. Sí. ¿No? Es buenísimo para la circulación también. Y tiene también fibra. Además que, pues, ¿cómo dice? Programas cardiovasculares de ayuda. Okay. Así es que, bueno, sandía ya sabemos que antemano que es uno de los buenos. O sea que la sandía tiene fibra, también tiene fibra. Además, quiero decirles que la sandía se puede comer todo, además que no estamos muy acostumbrados. Pero ¿hasta lo verde? Hasta lo verde. Simplemente lo verde está agregado para estar salvando otros resultados también. Ahora, el plátano es rico en potasio. Y tiene serotonina, que es una de las cosas que te va a ayudar hasta para el cerebro. O sea, te va a motivar, te va a energía. Mejora la presión arterial. Si ustedes tienen alta presión, te balancean. No es que te la baje ni te la sube, pero te la nivela. Así es que te la nivela. Así es que andan bajo de energía. No, pónganse pilas con la receta, pongan atención. Vamos a ver. Hay que probarlo, a ver. Hay que probarlo ahorita en la noche. A todos aquí que están viendo, los compañeros. Así que escuchen a Martín, porque ese remedio pues, nos va a poner bien. Mucho power. Fíjese que es buenísimo el plata para los calambres. La gente que tiene problemas con calambres es buenísimo porque tiene potasio. Es lo que mucha gente, inclusive los doctores, se lo recomiendan. Coma plátano, señora. ¿No ha comido plátano últimamente? No, pues coma. Tiene potasio y magnesio. Ayuda a la circulación, como ya hemos dicho también. Tiene fibra. Pero eso sí, hay que tener cuidado. Si la persona es diabética, el plátano también tiene azúcar. Entonces, no, es malo. Sí, entonces están, están pues, saturados de azúcar. Así que bueno, también tener ese poquito de control y cuidado. Ajá, ahí, ¿no? Sí. También es multivitamínico, tiene vitamina C, tiene magnesio, cobre, vitamina C, potasio y hierro, señores. Así es que, bueno, pues, si alguien tiene gastritis, no le va a funcionar muy bien el plátano. Así es que también tener un poquito de cuidado. Pero se balancea la hipertensión, lo que estamos diciendo de la hipertensión. Si usted más o menos anda, más o menos, pues, a comer plátano, señor. Y mientras tanto, vámonos con los ingredientes. ¡Eso! Agarramos una sandía, que si usted agarra una sandía que tiene muchas semillas,
pues ya estábamos prevenidos acá, pero pues ahí nos mandaban una sandía que no tiene nada. Así es que esta no tenemos que colarla, porque si es una sandía que usted si quiere, mientras pláteme, tiene el plátano. Pele el plátano. Lo que le gusta al Copa Manuel. Okay, okay. Pero sin albura. Bueno, vamos a empezar. Eso. Mira. Un pedazo. Qué belleza. Ya se me está haciendo agua la boca. Sí. Hasta se cuero el chino, ¿no? El cuero del sabor de la sandía. Entonces, ¿qué? Manuel ya está listo con el plátano. Sí. Mi pregunta es. ¿Cuál va a ser la mezcla o el licuado? ¿Cuál será el resultado? Fíjate que estos dos ingredientes, ajá, increíblemente hacen una super motivación para tu cuerpo, lo cual te genera, pues ahora sí que deseo sexual, así a la brana. ¡Ay, güey! La verdad, o sea, así que nuestros compañeros. Vamos a... los músicos que de pronto les anda faltando energía, ¿no? Sí, sí, no también. Sí. Es lo mismo. Sí, porque a veces anda uno desganado. Sí, cansado. No, es la verdad. Casi siempre. Sí, los zapantes siempre. Que le echen más injuria. No, ¿verdad? Vamos a tratar de echar todo lo que se pueda de sandía. Ajá. Y lo vamos a picar. Eso. ¿Y el platanito también? ¿Vale? ¿Plátano? Con un plátano, bueno, nos va a faltar por ahí agua, que también nos van a traer ahorita agua. Ahí les va, agüita. Ahí son nuestros. No, pero como la sandía es. Produce mucha agua. Mucha agua. Sí. Posiblemente vamos a hacer un jugo bastante fuerte. Así es que para ustedes que andan faltados por ahí de energía, van a llegar. Van a salir aquí medios con enjundia, señores. Así es que vamos a aplicarle por ahí un poquito para que se comprima. ¿Y qué será estamos? Estamos acá para buscar en el yugo. En la dirección, pero. Estamos en la ciudad de Huescovina. Y bueno, pues vamos a ver si ya con esto por allá nuestro técnico, creo que no vino, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si... Ahí va. Nuestro técnico por allá, que no nos... Ahí va. Vamos a hacer un licuado. Bueno, mientras tanto, que se acaba de mover el jugo de este, vámonos a ver ahora si puedo otro video. Claro, excelente. El video de compa. Vamos a ver un video mientras ahorita seguimos con el jugo. El video de nuestro compa Sergio Vargas, que bueno, es un cantante también que apenas acaba de hacer su video. Y ya regresamos con este jugo que vamos a hacer. ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos, bravo, bravo! Dice, mi piel llena la de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres, si no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones, sino un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos. Y este es Sergio Vargas. Y
Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres, y no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones, sino un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos. Y ya no somos ni seremos. No somos nadie. Adiós, chiquita. Listo, listo, listo. Quiero pedirte, ahora sí que agarró bueno. Ahora sí vamos, ahora sí que apagarle, señores. Ahora sí, señores, este remedio es algo muy natural, que no les va a costar mucho, ya que las pastillas de depende de que te cuentes. Esas pastillas estimuladoras bastante que cuestan. Este, bueno, no le va a costar mucho. Así que, ¿quién tiene necesidad de un vasito? No. ¡Oh, claro! No, déjame. Nada, pues vamos, no, uno, vamos a probarlo. Hombre. Vamos a compartir el jugo. Así que, bueno, hay para todos. Este jugo es igualito que la Viagra. Ay, compita. Vamos por este lado. Ahorita vamos a decir salud. Sí, sí. Salud con corona. Salud. Al final del programa, a ver cómo se siente. ¿No? Así, no va a okay, ok, ok, ok. A lo mejor van a estar. No, tranquilo, tranquilo. Falta uno. Al más grande le vamos a dar todo un vaso. Eso. Ahí está. Ahí está. Gracias, gracias. Y también más chiquito. ¿Y el ingeniero? ¿Alguien le falta? El ingeniero dice que no porque tiene de más ahorita. Ah, okay. Un chorrito para cada uno. Para más chiquitos. El chorrito para más chiquitos. Así que bueno, señores, pues este es el remedio para sustituir la Viagra. Así que bueno, la fortaleza, la energía, algo barato y nutritivo y saludable. Así que, a la una, señores. Salucita. Al centro, señores, y hasta adentro, a ver qué pasa. ¡Eso! Te rizo caliente con una muchacha que está baila sola, ¡qué viejo! ¡Así se baila, compadre! ¡Vamos, compa Manuel! Y bueno, pues ya nos echamos de peludito, vamos a ver los resultados en unos momentos. Así que si no les ay, disculpen que de pronto me dio mucha risa porque no está adentro, señores. Es que ya vamos con otro video que tenemos por allá. Nada más y nada menos que de Pepe Zavala, que nos va a presentar este video. Y ya estamos con muchachos y después una rolita, señores. Porque bueno, vamos a ver más del grupazo Apego, señores. ¿Es Apego o Apego? Apego, sí, Apego norteño. Vámonos. Claro. Vamos a ver el video y ya regresamos. De tierra, cuando bebíamos agua del pozo, a las cuatro los gallos cantaban, a las cinco ladraban los perros, a las seis el molino da vuelta. ¡Toda la gente del rancho!
amigo Pepe Zavala, mi raza. ¡Arre, cuaco! Un pedazo de tierra sembrado, cuatro vacas y un puerco en engorda, una yunta jalando el arado y mi papá desgranando mazorcas, el comal con la leña del cerro y mi abuela torteando a las siete, frijoles hirviendo en la olla y mi abuelo afilando el machete. Y como decía mi papá, vámonos a los elotes en la joya, oiga. Ser pobre, nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso, como extraño sus calles de tierra y a las señoras con su rebozo. Mi celular, ahí estamos, ahí. ¿Listo? 3, 2, ya estamos de regreso. Muchachos, ahora sí que, ¿cómo se siente con este jugo? Oh, excelente, no, mucha energía, mucho power. Más listos, estamos listos. Bueno, todavía no se sienten los resultados, pero esto típico se va a sentir, pues, después de un rato. Vamos a decir que... Claro, oye, claro. Tenemos por aquí algunos saludos. Dice, están coordinando invitados para Carolina del Norte, dice Masí. Bueno, sí, les saludos. Bueno, agarramos un camión y nos vamos todos para allá. Adela, ya me dio como agua en la garganta sobre esto. dice, Adela desde Michoacán, nos sale un saludo. Adela, así es que bueno también. Dice, hola, aquí viéndolos como siempre desde Morelia, Michoacán, México. Un abrazo. Gracias, Adela, para usted. Y bueno, pues para todos ustedes, para Iván Lang, que por ahí está también en su rato mirándonos. Así que, muchachos, ¿cómo estamos con las canciones? ¿Qué temas tienen? Tenemos una canción que se llama Me Haces Falta Mamá, que es la composición del baterista del grupo Apego Norteño. Okay. Sí. O sea que el compa que está allá atrás, abusado con la luz en la cara, ¿verdad? Simón. Es el único que tiene la luz en la cara, mira. Sí, el estrella. El estrella. Es el único que lo iluminaron para que no vean que está allá atrás, ¿no? Sí. Así que bueno, esta canción es uno de los primeros temas y tiene, no tiene video todavía. Ya tiene video, ya. Sí, claro, ya está. Después de esto vamos a ver el video, ¿no? Claro, por supuesto. Claro que bueno, sí. ¿Qué les parece si nos echamos una rolita? Yo me siento, te escuchamos y que, ¿qué les parece? Claro que sí. Siendo la canción. Adelante. Bueno, muchachos, vámonos sin música, maestro. Échenle. No entra el sonido de los bajos del bajo. Ay, échalo así. Por las noches miro las estrellas.
sé que una de ellas eres tu mamá. Por las noches miro las estrellas y sé que una de ellas eres tu mamá, eres tu mamá. Y en la soledad, y en la oscuridad, grito tu nombre, grito tu nombre, mamá. Escuchar tu voz y que no diera yo cuando miro las estrellas y me contestaran y ver tu rostro y poderte decir y poderte abrazar y gritarte fuerte. Me hace falta, mamá. Escuchar tu voz y que no diera yo para tenerte conmigo y gritarte fuerte que me haces falta y poderte decir desde que tú partiste. Ya no es lo mismo. Me gusta su estilo que tienen, algo muy real, fíjate, porque yo también he visto grupos que como que su música se oye un poco irreal, ¿no? Así que cuando ustedes se presentan, pues va a ser su música exactamente como ahora. Fíjate que aquí tenemos saludos, dice por aquí Héctor HDZ, el inolvidable, para sus, para el compa inolvidable que está por ahí en casa. Saludos, saludos. Y también para nuestro compa Ángel Percival desde Tijuana, Baja California, y saludos. Saludos, mi Martín, y para tus invitados. Ahí está. Gracias, Luis. Saludos, compa. Luis, saludos desde Bakersfield, California. Claro, pues nuestro compa es inolvidable. Saludos. También saludos, compa Martín. A ver cuándo viene, compa inolvidable. También dice que está caliente la cosa, dice. O sea, caliente. Se da por el jugo que nos tomamos. El jugo de mí, que estuvo haciendo la receta él también. Yo lo paso. A lo mejor es lo que pasó. Dice Ángel Festival, saludos Armando Benítez o no Benítez. Y luego saludos desde la ciudad que nunca duerme, Tijuana. No, pero sí duerme, yo he ido y a veces a las 3, 4 de la mañana está todo muerto así. Sí duerme. Así es que bueno, amigos, seguimos con este programa. Así es que vamos a ver un video para allá nuestro técnico de quién tenemos. Nada más y nada menos que de Martínez. Ah, pues vamos con el grupo, con su video. Oh, claro, ¿sí? Por supuesto. Justamente el video de esta canción, ¿cómo se llama, muchachos?
Sí, me hace falta mamá. O sea que justamente con este video es el que vamos a estar promocionando todo el mes de mayo, justamente. Sí, largos, claro. Oye, sí. Vinieron muy a tiempo porque ni muy antes ni muy después, pero más o menos al puro. Claro, ¿no? Sí, sí. Así es que bueno, los felicitamos, muchachos. Vamos a ver el video de ustedes y ojalá que les guste. Y bueno, pues vamos a seguir hablando después del video. ¿Qué les parece? Claro, por supuesto. Claro, por supuesto que vámonos sí. Con el video, ya está listo. Y dice así, señores. ¡Claro que sí! Por las noches miro las estrellas y sé que una de ellas eres tu mamá. Alegres, muy enfiestadas, güeritas y morenitas.
bonitas y despreciadas, todo el mundo a cotorrear, las penas a la tisbada. Tienes que bailar con que más acuata, tu cuerpo menear, moviendo las nachas. Tienes que gozar con esta cumbiamba, chupar y chupar, la vida es una y hay que disfrutarla. La más acuata ya tiene su cumbia, sóbala que sóbala, tállala que tállala. La más acuata ya tiene su cumbia, siéntela, acaríciala, tócala y agárrala. Un animal colgando y lo adoran las mujeres, le dicen burro parado. Oiga, tío, que trae en medio, traigo aquí la mazacuata. ¿Y por qué la trae usted? Remedio para las muchachas, para las que están muy tristes, solteritas y dejadas, altotas y chaparritas, alegres muy enfiestadas, güeritas y morenitas, bonitas y despreciadas, todo el mundo a cotorrear, las penas a la tisnada. Tienes que bailar, cumbia mazacuata, tu cuerpo menear, moviendo las nachas. Tienes que gozar con esta cumbiamba, chupar y chupar, la vida es una y hay que disfrutarla. Comienza la fiesta. La mazacuata ya tiene su cumbia, sóbala que sóbala, tállala que tállala. La mazacuata ya tiene su cumbia, siéntela, acaríciala, tócala y agárrala. ¿Les gustó, muchachos? Claro, sí. No, tacho. ¿De qué cosa? Lo que pasa es que La Mazacuata es una canción de nuestro compa, pues. Ahora sí que el compositor, nada más y nada menos, lo tuvimos en la entrevista en Tijuana. Y bueno, pues, ¿sabes qué, Martín? Voy a sacar una rola, algo diferente. Mire, si usted quiere poner su celular, también lo puede poner así. Mira, para que esté paradito ahí. Vamos, paradito. Ahora. Y bueno, pues por ahí Oscar Lobo sacó esta canción y me dijo, pues ya con ustedes para que la pongamos. Carísimo. Uy, tenemos saluditos, más saludos para allá o ya no hay. Dice, saludos desde Huejuca y Tepetongo. Dijo, compartido por ahí. Dice, y nomás canción para todos, las madrecitas, muy buena canción. Héctor dice. Gracias. Pues, verdad, sí, no hay muchas, muchas canciones para el Día de la Madre, típico, son las mismas, ¿no? Así es que bueno, para todos, dinos. Para todos los que hemos perdido a nuestra madre, ¿no? Porque es una canción que totalmente habla de eso, y no nada más de una madre, a veces también le decimos mamá a una tía, una hermana, ¿no? Entonces, la canción va con ese mensaje, ¿no? Y es una reflexión, la canción más que nada es una reflexión, porque pues habla de cuando uno pues las pierde totalmente, ¿no? Así que pues gracias por gustarle, ahí vemos los comentarios, gracias. Muy buenísimo, dice. Y bueno, pues, ¿qué son los planes del grupo? ¿Cuáles son, qué visualizan, así como dice Alcanzón Quitado? ¿Cuál es el plan, pues, del grupo? Seguir trabajando, Martín, con muchos planes, primero Dios que nos dé permiso de avanzar y seguir caminando más y más. Tenemos ahorita ya las fechas que están muy al pendiente. Hay unas buenas fechas por ahí con unos grupos por ahí. Pedrín, ¿cómo se llama? Tenemos una fecha ahí para el 29 de mayo. Vamos a estar compartiendo escenario con el grupo Tierra Cali.
oye, yo voy a... yo pensé que era el 29 de México. Vamos a estar, yo voy a estar el 30, pero es otro. Oh, okay. ¿Qué otros planes por allá, nuestro compa, el de El Salvador? Oh, claro que sí, pues estamos en planes de grabar otros temas también, viene algo bonitos también ahí. Para que ustedes se enfocan más cumbia, románticas, o qué es lo que sea. Estamos manteniendo este compás, ¿no? Este género, lo norteño, romántico, pero con los temas clásicos. Se fueron éxitos en los 90s, por allá. Yo creo que ni nacíamos nosotros, ¿no? Pero bueno, son unas canciones muy hermosas que nos enamoramos de ellas y creo que se presta, como tú lo dijiste ahorita, ¿no? Las canciones las estamos buscando que vaya con el grupo, que vaya con el estilo, que vaya con nuestra personalidad de lo que es el grupo, ¿no? Que nosotros también nos enamoramos alguna vez y sentir la canción. Son en el escenario, son serios o qué rollo. Es que ya, puro show, no, olvídate. Ahí, ya cuando estamos en el escenario. Es que en el escenario, pues ya te tienes que transformar porque. Estos son como los caballos. Sí. Los caballos, cuando ya está a punto de sonar la campana o el balazo, pues salen, ¿no? Y, sí, ahí, sí. Oye, ¿se han fijado que, bueno, ayer fueron los premios por allá en Las Vegas y de pronto unas personas estuvieron diciendo, criticando un poco de que Carin León, pues Carina, baila un poco muy sexy en el escenario. ¿Ustedes bailan sexy o no? También, pues, dependiendo la canción, ¿no? Y dependiendo la canción y el lugar, ¿no? A veces se presta y a veces, pues, también. Ahí se da la vueltita uno a veces. Sí. Oigan, muchachos, vamos a platicar más con ustedes sobre lo que viene. Mientras tanto, vámonos con otro video porque ya casi nos vamos. Y bueno, pero antes de que se vayan, queremos que nos canten otra canción. Y pues, por supuesto. Saludos para Ramón Durán López, que nos está mirando. Dice, buenas noches y saludos desde Tijuana a cada uno de ustedes. Gracias, saludos. Quiero mandar un saludo muy rapidito para la organización Angelina, que son de Guatemala y nos han apoyado. Así que un saludo para todos ellos y pues gracias por el apoyo. Buenísimo. Otro saludo dice el compa Memo Gómez, que también nos está mirando. Compañero, que ustedes ya lo han de saber. ¿Algún saludo en especial que tenga? Vamos allá, empezando desde el que habla más. Ok, listo. Pues saluda a toda la raza de Guerrero, a todos mis paisanos y saluditos que nos apoyan en todas las redes sociales, como Grupo Apego Norteño, en Facebook, en YouTube, en TikTok, ahí estamos como Apego Norteño. O sea, que ya tienen todas las redes sociales puestas. Su Facebook, su Instagram, su YouTube y todas las cosas. Sí, ahí nos pueden encontrar así como Grupo Apego Norte. Estamos bien organizados porque hay grupos que no tienen nada. Así es que bueno, empezaron como debe de ser, buenas fotos. Vi también que tienen buenas fotos. Nomás que están un poco, uno vino al trote en las fotos, ¿verdad? Sí. Uno por ahí. Bueno, también dice por allá. Hay que organizar. Comía mucho pupusas. Saludos para la gente de El Salvador. Y por acá, ¿qué? Para la otra trae pupusas. ¿Cómo te sientes tú entre mexicanos tocando? ¿Y que no chocan las culturas o qué? No, fíjate que me siento bien a gusto entre familia. La verdad, como que ya soy más para acá que para allá. Y no te van a decir, oye, no, yo estoy diciendo eso. Llegando a la casa, sí. Y de la casa de mujeres. Le dicen, cállate vos. ¡No, hombre! Fíjate que había antes este locutor que era el Hernán. Bueno, el Cucuy. Que la verdad, cómo entretenía, la verdad, tanta comedia, ahora sí que salvadoreña, que la verdad era una cosa de reírse uno y reírse cuando oía su programa. Desafortunadamente ya no lo oímos en radio regular por acá, pero bueno, alguien debería de ser otro Cucuy. Pero sí, no, yo creo que no, bueno, hay que respetar, ¿no? No malas palabras, ¿no? Ese señor yo lo escuché y hacía unas risas, pero muy, muy, pues muy agradables, sin ofender, sin malas palabras, ¿no? Sí, hay tanta cosa que podríamos repetir. Bueno, mientras tanto vamos a regresar con ustedes, muchachos, para platicar un poquito más. Claro. Mientras tanto, vámonos con un video más que tenemos, el video nada más y nada menos que de Banda El Terre de Jerez, Zacatecas, que nos mandaron su video y muy pronto vamos a ver una banda que anda ahora sí que de gira en Estados Unidos desde el mero Jerez, Zacatecas, pero mientras tanto vamos a ver el video de Banda El Terre y ya regresamos, señores. ¡Bravo! 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 Me volví a poner la venda para ayudar a mi gente.
ser valiente. De razones soy muy bueno, por las malas no me tientes. De muy breve le he chingado pa' cumplir mis objetivos. Soy de Jerez, es mi tierra, destino Estados Unidos. Hoy radico en Kansas City, dándole guerra a los gringos. Zacatecas es mi tierra, qué lindo andar en tus calles, paseándome con mis hijos. Ay, qué bonitos lugares. Un saludo a los amigos, mis carnalas y carnales. Compa Manuel. Su servidor, compositor y también y Pedrito también, por ahí. También compongo. ¿Y sí. El Salvador no compone nada? Nosotros descomponemos. Ah, oh, bueno, buenísimo. Oiga, ¿ustedes no les han aventado todavía tangas al escenario? Pues todavía no. Oye, aquí hay que te aventaron. Tanga no, así. Pero cerveza. Sí, era, creo que era un papelote, pero bueno. Se acepta, se acepta. Oye, todos bienvenidos. Híjole, pues la más fea que no nos dieron de comer. Ah, ya, 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 ya. Sucede. Pena, sí, sí, con mucha pena. No come uno nada, dice, no, a lo mejor nos van a dar un taco y nada. Sí. Y pasa porque sucede. Y bueno, pues alguna buena experiencia. Híjole, pues hay muchas, ¿no? Todas son hermosas, los piropos, como dicen por ahí, ¿verdad? Más reciente el comentario, ¿no? Que nos dejaron en la página, que los recomiendan al 100%, nos recomienda que están bien satisfechos por nuestro servicio. Sí, sí, por ahí pueden entrar a la página del grupo y hay un comentario que pues fuimos a trabajar y el señor pues le gustó, a la familia más bien, ¿no? Y puso ahí el comentario 100%, así que pues gracias por ese comentario. Y tratamos de hacer lo mejor que se pueda siempre que vamos a trabajar, ¿no? Para empezar, eso es un buen signo de que van para adelante y bueno. Muchachos, así que les deseamos lo mejor y bueno, que vengan más videos, videos y que los escenarios de aquí del área de Los Ángeles los veamos en todos los escenarios. Y bueno, pues ojalá que toda la bendición del mundo para ustedes y vámonos con ganas. Y bueno, ya casi nos vamos, amigos. ¿Dónde los encuentran más fácil a ustedes? Pues en las redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube. ¿Cuáles son las otras? Instagram. Pues todas las plataformas. Facebook, ahí está mi contacto, también pueden tener el contacto de Julián también.
¿Le puedes dar tu número de teléfono ahorita? Si quieren dar su número, claro. A lo mejor les van a empezar a la media, a hablar a la medianoche, pero bueno. Claro que sí, mi contacto es 323-534-1693. Una vez más, 323-534-1693. Ahí está. Y el compa Julián. Y el otro es 310-220-1826. Ay, bueno, muchísimo. ¿Qué es tu micrófono? Creo que mi teléfono se apagó. Vamos a ver. No, aquí tenemos bien. Lo que pasa es que posiblemente se le acabó la materia. Bueno, présteme esto. Y bueno, amigos, así es que vamos de regreso con este último video que ya tenemos por ahí listo. Saludos para Miriam Pérez, que ya regresó. Ramón Durán, para quien más que ahí. ¿Algún saludo que tengan, para algún saludo que quieran mandar, compita? Pues vuelvo a repetir, ahí también te hemos invitado para un baile que se va a organizar con esta organización que acabamos de mencionar ahorita, con gente de Guatemala, el 20 de mayo. 20 de mayo. El 20 de mayo los invitamos para que nos acompañen. Vamos a hacer como la inauguración del grupo también, porque ellos nos abrieron las puertas y dicen, no, pues están estrenando material, ¿por qué nos hacemos algo bonito? Y pues ellos nos abrieron las puertas, así que pues un saludo muy en especial para la gente de Guatemala, El Salvador, Honduras, de todos los países que nos escuchan, un saludo muy especial. Aquí por acá, ¿saludo para alguien especial? Quiero mandar saludo ahí para el compadre Rolando, compa Juvenal, para la gente de Veracruz, la gente de Sonora, y pues ahí estamos echándole ganas. Y por acá el compa del Salvador. Oh, claro que sí, un saludito para todos los salvadoreños ahí, todo Centroamérica. Eso. Y por supuesto, aquí también a Houston, Florida, por ahí nos mandan saluditos también, nos testean de allí de Florida. Uh-huh. Todo aquí, California, un saludito a todos. Y bueno, empiezan con el pie derecho. Mientras tanto, vámonos con este último video y después pues nos cantan una canción. ¿Qué les parece, muchachos? Claro, claro que sí. ¿No? Así es que bueno, para todo y vámonos con el, dice por aquí Miriam, yeah, yeah, y arriba, dice, arriba El Salvador, una persona de ustedes. ¡Órale! Ahí está. Así es que, bueno, vámonos con el video, el último video por ahí, nada más y nada menos que de quién. El profe Hernán. Así es que vámonos y regresamos con el grupazo que ya estamos listos para una rolita última. ¡Échele, aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sonrisa, dime que me quieres con tu corazón, dime que me amas y que también sientes una llama fuerte. Ay, 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 ya me he enamorado. Ay, 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 me siento feliz. Ay, 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 no sé qué me pasa. Que entraste a la casa. Ay, 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 ya me he enamorado. Ay, 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 mi vida le di. Ay, 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 no sé qué me pasa. Que entraste a la casa de mi corazón. Ay, 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 ay,
ya me he enamorado. Ay, 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 me siento feliz. Ay, 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 no sé qué me pasa. Que entraste a la casa de mi corazón. Ay, 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 ya me he enamorado. Ay, 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 mi vida le di. Ay, 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 no sé qué me pasa. Que entraste a la casa de mi corazón. Apego, es ¿qué quiere decir el nombre? ¿Apego de apegado? Apego es como apegarse a las cosas. No, apegado, como estar al tanto, como estar a lo que va. Ajá, y estar junto. Buenísimo nombre, y bueno, pues ojalá que de aquí se vayan para adelante, amigos, y la verdad les deseamos lo máximo. Y bueno, que regresen, porque uno nunca sabe, después vienen acá, en 6 meses ya están a veces los grandes escenarios, y bueno, que no se olviden. Y para toda la gente que nos está mirando, saludos para Miriam, saludos para Ramón, saludos para Julián, para Memo, para Raudel, para Héctor, para Ángel, y bueno, toda la gente que nos está mirando desde donde estén y con quien estén. Y bueno, vámonos con esta última rolita del grupo Apego, y ya rezamos, amigos, para despedirnos. Vámonos, échenle, muchachos, ¿cuál va a ser? Se me olvidó olvidarte, y que venga la música. Vámonos, échele. Después que te marchaste, prometí que pronto de ti me olvidaría. Mentira, y el tiempo ha borrado tu imagen de mi alma, vida mía. Luché por olvidarte, te lo juro, mas siempre me ganaste la partida. Te quiero y no puedo remediarlo. Regresa, por favor, yo te lo pido. Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte. Sufro por ti al recordarte. Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte. Mi fin será tan solo amarte. Luché por olvidarte, te lo juro, mas siempre me ganaste la partida. Te quiero y no puedo remediarlo. Regresa, por favor, yo te lo pido. Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte. Sufro por ti al recordarte. Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte. Mi fin será tan solo amarte. Thank you.
verdad merece un video oficial esa canción. Así es que, bueno, viene en camino. Viene en camino. Así es que, amigos, nos vemos. Su amigo Martínez Americano desde Musicalísimo TV. Muchísimas gracias. Grupo ha pegado para todos ustedes. Que la pasen bien. Nos vemos en el siguiente programa. Ahí estamos. Excelente. Grupo Apego Norteño. Hasta la próxima. Junto a ti, pequeñas diminutas expresiones, miradas, tus sonrisas para mí. Hace tiempo, mucho tiempo que te extraño, no cambia lo que yo siento por ti. Mis aires ni mis llantos no me importan. Ser feliz.